que concretarnos. ¿Cómo no? Ante los grandes, si le perdonas la vida, puede ser peligroso. Estrada, juega bien Chile, me gusta Chile. La viene esperando Matías, Estrada, José Llur, se viene por dentro, el de los zapatitos amarillos. Balón por fuera, acá está Medel, pegado a la línea, está Carritos, acá se viene Carmona, que tiene a cuestas dos mundiales. Medel, por dentro hay varios, Medel y el centro, Orellana, golazo, 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 gol. Recontra regolazo, golazo de un debutante en las eliminatorias, que no le ha pesado la camiseta, que ha regateado, que ha quebrado la cintura, que a veces me da la impresión que está jugando en la Florida. Es un irreverente, es un hombre irrespetuoso. Todo lo hizo Carmona, tocaron con Medel y de media vuelta este pequeñito de patas de palillo. Sí señor, Orellana en 36 minutos me deja con la garganta adulterada para que lo griten en todo Chile. Chile 1, Argentina 0. ¿Quién lo iba a decir? Anotó Orellana para la Roja. Se viene la contra. Este es Orellana, por dentro Suazo, siempre Orellana, pasó Orellana, Orellana, Carrizo, se le perdió la pelota. Esperaba Suazo por dentro. Es atrevido, mira, 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 bonita carga. Sí, le queda un poco largo ese autopase, por eso que lo lee muy bien, lo anticipa también Carrizo. Señoras y señores, los corazones incendiados, Chile le ganó a Argentina, ¡viva Chile, mierda!